Nosotros somos una cooperativa de autogestión. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos diferentes tipos de cooperativas, como ahorro y crédito, cooperativas de cañeros, de cafetaleros, ¿verdad? Pero la nuestra es de autogestión. ¿Qué significa autogestión? Significa que nosotros somos dueños, yo soy jefe, ¿verdad? Pero a la vez tengo la oportunidad de trabajar, de hacer producir la tierra. Eso nos diferencia de otros tipos de cooperativas. La lucha por las tierras del silencio comienza en 1971. Luego, en 1972, en agosto 26, se produce la invasión a la finca después de una lucha legal y con la compañía y el ITCO. Y después de todos los papeleos y trámites con la compañía y el ITCO, llegamos a la constitución de la cooperativa el 20 de enero de 1973. Todo era propiedad de la cooperativa. Nosotros comenzamos con una sola idea de trabajar colectivamente. Todo el tiempo lo hemos hecho así. Y en 1982, que viene don Rodrigo Carazo a darnos la mano porque estábamos en una situación muy crítica, y nos pregunta que cómo queremos la escritura de la cooperativa. O sea, una colectiva o una individualmente. Entonces le dijimos que no, que nosotros queríamos una sola escritura. Él se asombró de que por qué una sola escritura, donde éramos tantos. Ya le explicamos que nosotros trabajábamos para la cooperativa y que todo era de todos y que nadie tenía nada individualmente. En la cooperativa tenemos diferentes proyectos. Hablamos de reforestación, hablamos de turismo rural, hablamos de centro de rescate de animales, hablamos de huerta orgánica, hablamos de lechería, hablamos de cerdos. Cuando hablamos de esos proyectos es porque nosotros lo que queremos hacer es que los mismos proyectos sean de beneficio común para la comunidad. Y de esa manera, pues, entonces nosotros, por ejemplo, los cerdos sabemos que no tenemos que comprar carne externa porque aquí tenemos la carne que nos nutre. En la huerta orgánica, por ejemplo, podemos conseguir el platanito, el bananito, la yuca, todas esas cosas que nos ayudan y lo vendemos aquí de manera interna, ya sea en el supermercado o en el centro, en lo que es turismo. Eso significa que nosotros, todos los proyectos que hacemos, tratamos de que sean autosostenibles dentro de nuestra comunidad. El cultivo de la palma. Primero tenemos que hablar de que hace muchos años, cuando la cooperativa comenzaba, se empezaba a sembrar grandes plantaciones de arroz, cacao, maíz, ¿verdad? Inclusive se sembró tabaco, se sembró papaya. Pero esos cultivos, con el pasar de los años, lo que pasaba era que venía el río en tiempo de inundación y pues los eliminaba. Ya en 1985 cambiamos el cultivo de granos básicos por el cultivo de palma aceitera. A partir del 85, la situación de la cooperativa comienza a mejorar. Ya obteníamos más ganancias, menos pérdidas, que la agricultura nos golpeó demasiado. A veces por sequía perdíamos la cosecha, a veces por mucha lluvia, a veces por precios. En fin, nos golpeó demasiado. Y curiosamente, pues después de que se sembró la palma, ¿verdad? Eso vino a ser como un nuevo respiro económico para la cooperativa. ¿Por qué? Porque el día de hoy se convierte en el primer proyecto el que le ofrece a la cooperativa más economía. De hecho, la palma ocupa un poquito más del 50% de la totalidad de la finca. Hablamos de que la finca de la cooperativa mide aproximadamente unas 1,000 hectáreas. De esas 1,000 hectáreas significa que un poquito más de 500 hectáreas son de palma africana. Mucha gente nos ha ayudado, ha venido la Universidad de Costa Rica, ha venido la Universidad Nacional, el INAH, el Tecnológico de Cartago, en fin, mucha gente nos ha ayudado, nos ha dado la mano, porque ven que nosotros trabajamos y desarrollamos un proyecto que es de servicio para toda la comunidad, no solamente para los asociados. Por ejemplo, la UCR nos ha dado la oportunidad de que de proyectos, por ejemplo, como lechería, como tenemos una cooperativa, nuestra cooperativa que se llama Copetrasi, ¿verdad? Gente de la UCR ha venido aquí, ha sido planes, ha hecho proyectos, ¿verdad? Y ha estado de la mano con la producción, con el mantenimiento, con la vigilancia de que esos proyectos sean lo mejor, ¿verdad? Para en este caso para la cooperativa y para la otra empresa.
Cuando hablamos de la cooperativa del silencio, hablamos de que nosotros, bueno, somos la única cooperativa que se ha mantenido aquí en el Pacífico Central, la única cooperativa de autogestión que se ha mantenido aquí por muchos años. Cuando hablamos del sistema de vida en la cooperativa, hablamos de que yo con mucha autoridad le puedo decir, nunca hemos sentido hambre. La cooperativa siempre ha estado de la mano con nosotros. E inclusive uno de los principios básicos de la cooperativa es la solidaridad, y en la cual eso ha quedado demostrado en muchas maneras, ¿verdad?, y en diferentes situaciones. Y cuando hablamos de que nosotros, si nunca hemos aguantado hambre, pues digamos que no podemos decir que somos ricos económicamente, pero socialmente tenemos una cantidad de beneficios enorme. Creo que va a haber un cambio bastante, bastante drástico, porque en la actualidad ya los anteriores, los fundadores y los más viejos que quedamos, ya somos muy pocos, que la juventud no está deseosa de prepararse, de asumir esto que les vamos a dejar. Me da lástima porque hemos querido de enseñarlos, inducirlos a que aprendan, pero no quieren. Ellos creen, como ellos llegaron y ahora ven todo fácil, creen que esto cayó del cielo y no es así. Hay que seguir luchando para mantener. Por ahora la lucha es por mantenerlo. Ya lo conseguimos, ahora mantener esta situación que tenemos. Ojalá me equivoque. Nosotros tenemos la firme fe de que la cooperativa puede surgir con diferentes proyectos, con otras mentalidades, pero a eso hay que abrirse a un mercado mucho más abierto, a una mente mucho más abierta, donde podamos darle campo a no solo ya los viejos, ya vamos pasando, pero vienen nuestros niños, vienen nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos son los que, esperemos en Dios, pues puedan mantener las raíces de la cooperativa, pero a la vez con un muy buen concepto de qué es lo que significa la cooperativa para ellos en el futuro.